pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Aprender a perdonar. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Libro del Génesis, capítulo 33, verso 4. ¿Quién de nosotros no ha necesitado o necesita aún perdonar o ser perdonado? Todos sabemos lo difíciles que son esos momentos en los que uno tiene que exponerse vestido únicamente con sus propios errores ante la misericordia de nuestro hermano. Pero también muchos de nosotros podemos dar testimonio del descanso que trajo a nuestro corazón dar ese paso. Al igual que un gran desierto está formado por millones de pequeños granos de arena, así nuestras vidas están formadas por miles de decisiones que hacen que nuestro paisaje, ese paisaje que puede ver cualquiera que se asome a nuestro corazón, sea un yermo secarral o una tierra fructífera llena de ríos de agua viva. En otras palabras, que te vean simplemente a ti o que puedan en alguna manera ver a Cristo en tu vida. Pero no siempre estamos por la labor de comprender. Se nos dice, se nos explica, vemos, leemos u oímos cada día sobre las bondades del perdón. Tenemos toda la teoría. ¿Qué digo la teoría? Tenemos un máster en cuanto a cómo, cuándo, cuánto y por qué perdonar. Pero seguimos sin abrazar, sin sonreír, sin perdonar. Seguimos con nuestras puertas cerradas y las manos de algunos ya sangran de tanto llamar a las puertas de nuestros mohosos, oscuros y duros corazones. Hay quien no intenta pedir perdón, también. Pero eso de ser motivo para que nosotros le sigamos condenando en nuestro corazón, pues evidente y rotundamente no. Pues el mero hecho de saber que no tiene nuestro perdón puede ser suficiente para que él no se acerque a pedir algo que sabe que no va a encontrar. Tenemos que esforzar nuestros corazones en tender puentes y no en mantener vivas las distancias. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Si leemos esta historia de Génesis 33 entre Jacob y Esaú, veremos que es la historia de un reencuentro lleno de temores, de dolor, de vergüenza y, como no, también de arrepentimiento. Pero sobre todo es una historia llena de deseo de perdonar, de voluntad de reedificar, de recuperar lo perdido. ¿No hay nada en tu vida en estas circunstancias? ¿No hay nadie en tu vida que te ofendió, que te defraudó, que te abandonó o que te engañó? ¿Y lo perdonaste? ¿Y si fue así, se lo hiciste saber? Me llama poderosamente la atención la actitud de este tipo de personas que no consideran la falta de perdón como una pérdida personal. Cada situación, cada relación marcada por la falta de perdón es una pérdida personal para uno mismo. Pues yo no puedo exigir o vivir esperando que otro venga a pedirme perdón. No, eso es soberbia. El perdón o se recibe o se otorga, pero no se puede exigir. Simplemente se le espera. Si tú sabes que una situación está pendiente de que el perdón rompa los muros de las rencillas, simplemente perdona. Pero hazle saber al otro que en tu corazón fue libertado y perdonado.
El perdón es un maravilloso cimiento para edificar una nueva oportunidad. Pero no puede estar mezclado con resentimientos ni con rencillas. No puede estar contaminado. El perdón solo puede ser eso, perdón incondicional. ¿Recuerdas cómo estaba tu relación con Dios cuando Cristo se presentó a tu vida? ¿Tenías cuentas pendientes con Dios? ¿Tenías intención de pedir perdón? ¿Comprendías que tú y solo tú, tu rebeldía, tu orgullo, tu soberbia, tu incredulidad, en resumidas cuentas, que tu propio pecado era lo que te alejaba de Dios? Pero con todo, Él tendió un puente para ti. Él te llevó a Cristo para que Cristo te llevase a Él. Como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también es en el capítulo 6, verso 44 que leemos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Dios nos amó, nos preparó el camino, preparó nuestros corazones y nos envió a Jesucristo. Nos expuso a su palabra. Y la semilla de la fe salvadora, la fe en Jesucristo, fructificó en nuestro corazón y nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántas bendiciones hemos heredado tú y yo gracias al perdón entre Jacob y Esaú? ¿Y cuánta pérdida hubiéramos tenido que sumar a esta humanidad si entre estos dos hombres no hubiera habido la decisión de perdonar? Ni tu vida ni la mía hubiesen sido lo mismo sin ese perdón. Pues el perdón, lo mismo que el pecado, siempre implica a más gente. Tu pecado trae consecuencias a tu alma, pero también a tu casa, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y a tu iglesia. Pero el perdón también. Siempre se ha dicho que la salud no es contagiosa, pero en este caso, la salud espiritual venida del perdón, esto sí sucede. La salud que tu vida experimenta con el perdón trasciende a la gente que te rodea, genera una cadena de bendiciones, por lo tanto, no prives a tu alma de la libertad y la bendición que trae el perdón. Y no prives a tus hermanos de tener en ti un ejemplo. Recordemos siempre estas palabras de la carta de Santiago, capítulo 2, verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con todo aquel que no hiciese misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.